¿Me escuchan bien ustedes? Perdón que interrumpa. Sí, fantástico. Buen día. Sale todo genial. Buen día. Buen día. Qué peinadito. Es como me gusta esto. ¿Cuánto le da? ¿Cero? ¿Acá? No, ahí ¿vos sabés que...? 0-1. Yo me doy uno, pero... No, yo voy a cero. Cero, creo que 0-0-5 ahí. Me corta Isabela. O Tiago. Sí. Tiago, un peligro. Hice una cuenta sencilla. Lo que salía del corte de 7 pelo... lucas. ¿Cuánto salía? Y cuando tenés este corte, te lo hace toda la semana. Claro. Si no, tenés que ser como el ratón de Carlitos Okulovich, que no se hace este corte para no ir toda la semana a gastar plata. Para no gastar, porque está mal, está corto de presupuesto, ¿viste? Escuchame, y le damos... Entonces, ¿qué hice, Muñe? Te cuento. ¿Qué hace? Me compré las maquinitas de cortar el pelo. Y cortan los... Saqué el cálculo, en 6 meses recuperamos la inversión. ¿La Piqui no? No, la Piqui no. No me pinta peluquera. Sí, pero es capaz que me corta la yugular la Piqui. No la... Es probable, pero... Escuchame, no le damos, no le estamos dando un colorcito ese anaranjado. ¿Vos sabés que no? Me falta un toque. Te está pero te está quedando bien así. ¿Sí? Sí, está. Bueno. Ahí está justo. Vamos a seguir ahí con los cortes de Isa y de tipo. Tipo adulto, bien, bien. Pero bien, vos sos un galán. No, soy un galán. No. Soy un piloto de auto de carrera. Bueno, prolijo. Loco, escúchame, ¿y te gustó el Peugeot de TCR? Me encantó. La verdad que muy lindo. Muy lindo en todo sentido para manejar. Me esperaba un auto más de calle, digamos, y es un auto de carrera. Es un auto que tiene muy buena goma, tiene una linda potencia de motor y hermoso para manejar por la comodidad que tenés en todo sentido. Chicos, no sé si quieren hablar con Leo, le pongo auriculares, ahí estamos, ponete Leo. Bueno. Está Cristian, ¿está Leo también ahí? Sí. No, acá estoy con Juli, con Nair, pero vamos a hacer la con cuenta. Me interesa, ¿cómo andas, Tano? Buen día. La Cris. ¿Todo bien? Quería me cuente la sensación, me quedé con el tema del... Sabemos que es muy diferente, que es más blando, ¿no? El que usa el TCR y qué características tiene, ¿no? A la hora de manejar al TC2000, ya lo sabemos. El neumático es diferente al del TC2000, sí. Todavía me comentaron que usaban un neumático... A medida que va girando, vaya siendo cada vez más rápido, ¿no? Raro en un tracción delantera, pero es la condición que experimenté hace un ratito, pero muy, muy lindo, con límites que exigen al piloto, ¿no? Que eso es lo que buscamos, ¿no? Las frenadas profundas, las curvas rápido, que te puedas tirar rápido y que vengas en el aire, pero yendo muy, muy a fondo. Y es el caso de Ascari. Y una frenada de última curva también, donde empecé a buscar el límite y lo encontré bastante adentro, que eso está bueno. Leo, buen día, ¿cómo andás? ¿Cuál es la intención con respecto al TCR de South America? Buen día. Después de esta prueba, para lo que va a ser la temporada 2024. La intención es venir a probar primero y estar presente en este campeonato. Y es algo que estamos definiendo con los dirigentes de la categoría fundamentalmente. Lo único que hoy en día está privando de que me suba al TCR es la parte económica. Que hay que conseguir el presupuesto para correr y no se está lejos, esa es la realidad, no se está lejos. Después tengo el tiempo para correr, tengo las ganas y eso es lo más importante, ¿no? Y que tenga la posibilidad también de arrancar el campeonato en un auto competitivo, que es lo que le pedí a la categoría y es lo que estoy corroborando hoy en día, el auto rápido, el auto competitivo, el equipo está bien armado. Y la posibilidad mía en lo personal de ir a pelear un campeonato sería importante. Así que también en ese sentido tengo que tratar de resignar la menor cantidad de fechas posible que no se pisen con otras categorías. ¿Cuál es el plan de hoy, Tano? ¿Es trabajar a la mañana, trabajar a lo largo de todo el día? ¿Cuál es el objetivo de hoy? El plan de hoy fundamentalmente es hacer algún cambio en el auto que pueda ayudar al equipo a mejorar un cachito. Y después, Chris, van a girar otros pilotos. De hecho, hay otros pilotos girando en los otros dos autos del equipo. Así que no se va a extender más del mediodía o por ahí una y media de la tarde. Pero básicamente era que yo vea cómo va el auto, que me dé las sensaciones que realmente me dio, que son muy buenas. Y aprovechar que estoy arriba para con Damián y con Oscar hacer algún cambio en el auto, a ver si lo podemos hacer un poquito más rápido.
Cristian, sí. empezó con Fineschi, Leo, y no me digas que por ahí vas a terminar tu campaña con Fineschi. Lo mismo le dije, Muñe, le dije lo mismo. Le digo, empezamos en el 2006 juntos y ya en el final de mi carrera nos volvemos a encontrar. Así que ojalá se dé. La verdad que ojalá que se dé que corra para Oscar en esta categoría y que lo haga durante el tiempo que pueda hacerlo bien y competitivo y, ¿por qué no?, retirarme con el mismo grupo humano que comencé. Está el Colo, que estaban en aquel grupo. Hay varios que estuvieron en aquel 2006 en el equipo del Fino que siguen estando y eso, la verdad que habla muy bien del Fino también, porque si no sos buena gente, no durás tanto tiempo con el mismo grupo y la verdad que eso está muy bueno, encontrarme con la misma gente de hace tantos años. Está el SV. Sí. ¿No te animás a que te lo presten, ir y decir, che, me lo prestan una vuelta? Ahí ya me hablaron. Ahí viene Franquito Vivian a probarlo. Pero si hay que dar una vuelta, obviamente. Me encanta, se ve agresivo. Tiene un motorazo de 490 caballos a la rueda. ¿Y por qué no? Si me lo prestan una vueltita, capaz que lo aceleramos. Bueno, ahí está, ¿eh? No, está bien. Chicos, le mando un abrazo. Nos vemos. Un abrazo y bueno, ya hablaremos más adelante cuando se acerque la fecha del TC2000 y ahí te dejamos al periodista que está empezando para que haga sus primeras armas, ¿eh? Está como yo este. Sí. Un abrazo.